Decenas de personas murieron el domingo en un accidente aéreo en Nepal, el peor desastre aéreo del país en tres décadas. El vuelo se estrelló poco antes de las 11 horas local, cerca de Pokhara, en la región central del país donde se suponía que aterrizaría. Fue realmente difícil sacar 32 cuerpos que hemos recuperado. Del desfiladero que está a 300 metros de profundidad, hemos sacado los cuerpos guardándolos en bolsas de plástico con la ayuda de una cuerda. El ejército, la policía y la policía armada de Nepal, con la ayuda de grupos y personas locales, continúan con la operación de rescate. La ciudad es un importante punto de paso de peregrinos y montañeros extranjeros. En el vuelo viajaban 68 pasajeros, uno de ellos argentino, y cuatro tripulantes. También iban a bordo otros 14 extranjeros: cinco indios, cuatro rusos, dos coreanos, un australiano, un irlandés y un francés. La industria de aviación en Nepal ha crecido mucho en los últimos años, tanto en el transporte de mercancías como de turistas. A pesar de ello, debido a la falta de formación de los equipos, las empresas sufren problemas de seguridad. El país del Himalaya también tiene algunas de las pistas de aterrizaje más remotas y complicadas del mundo, rodeadas de picos nevados que hacen que los aterrizajes sean un desafío incluso para los pilotos experimentados.